nacional contrabatista de Fidel Castro, dirigió junto con Piñeiro pues los cuerpos de inteligencia y de seguridad en la Sierra Maestra. Fue un estrecho colaborador de otro asesino notable que dio la Revolución Cubana, Ernesto Guevara. Ambos trabajaron juntos, ambos participaron en una sobredimensionada invasión, como ellos le dicen, que realmente fue poco menos que un paseo desde la zona oriental de Cuba hasta la provincia de Las Villas. Pero Ramiro Valdés, lo peor en toda la historia de Ramiro Valdés, es que se prestó y se ha prestado siempre para que en los momentos más críticos asumir la conducción de la represión. Cuando los cubanos empezamos a luchar contra el régimen totalitario en el propio año 59, Ramiro Valdés se hizo cargo del Ministerio del Interior. Pero el Ministerio del Interior que dirigió Ramiro Valdés y que todavía existe en Cuba no es lo que nosotros estamos acostumbrados en un país democrático. Es un cuerpo que no está dedicado al orden público en particular, sino a la represión política en general. Y ese ha sido Ramiro Valdés. Por más de una década fue el jefe de los cuerpos represivos de Cuba. Por un periodo de tiempo el gobierno cubano quiso dar una nueva imagen de su dictadura, puso a Sergio del Valle, pero cuando apreciaron que las manos blandas no resolvían, volvieron a llamar a Ramiro Valdés a ocupar la posición de ministro del Interior. Siempre ha sido un hombre de extrema confianza del alto mando. Te puedo asegurar, se estima que en Cuba han muerto entre 5.000 a 5.500 personas fusiladas por motivos políticos del año 59 a la fecha. Te puedo asegurar sin temor a duda que Ramiro Valdés es el responsable indirecto y directo del 90% de estas muertes. En los momentos más críticos, más cruentos, él estaba al frente de la represión. Es el esbirro mayor del régimen tiránico de los Castro. Señor Corzo, muy buenos días. Bueno, en principio formaba parte del G2 cubano. ¿Cuál sería la experticia que en materia eléctrica pueda tener como para traerlo de Cuba para acá a resolver nuestro problema? Realmente, te repito, la única experticia que Ramiro Valdés tiene es ser un excelente represor. Es un hombre que siempre fue un policía, aún sin haberlo sido al principio de su carrera profesional. Estuvo en el Ministerio del Interior, como te decía, que es la fuerza que agrupa a los servicios de inteligencia de Cuba y a los servicios represivos como la seguridad, el G2, como se le decía en el pasado. Ese fue Ramiro Valdés, un hombre de extrema confianza, un eficiente funcionario policíaco y credenciales como ingeniero, como técnico eléctrico, no tiene ninguna. Simple y llanamente, según algunos conocedores de la época en la cual Ramiro Valdés tuvo conflictos, según afirman otros, con el hoy mandatario cubano Raúl Castro, pues Ramiro Valdés fue apartado del poder. Le dieron la responsabilidad de controlar y manejar, porque siempre fue un hombre de confianza, aunque no estuviera en el poder directo. Le dieron la responsabilidad de manejar asuntos relacionados con la industria, no eléctrica, sino con la industria de importación de efectos eléctricos. Esa es la experiencia que tiene Ramiro Valdés. Él ha sido un comerciante de asuntos eléctricos en Cuba, de importación de electrodomésticos, como se dice en Venezuela. Según muchos, este hombre es hoy en día millonario. Uno de sus hijos, por lo menos, está fuera de Cuba. Desertó del régimen, no cree en el régimen. Y ese ha sido siempre Ramiro Valdés. En un libro que publiqué hace poco que se llama Perfiles del Poder, viene una amplia semblanza de Ramiro Valdés, al igual que de Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Guevara. Señor Corzo, un par de cosas. ¿Podría usted describirnos una situación general de Cuba en materia energética, en materia de luz? Y en segundo lugar, ¿es cierto que el señor Valdés también ha tenido bajo su responsabilidad el manejo de las comunicaciones en Cuba vía internet y todas estas cosas? Bueno, es el principal represor en lo que se llama el servicio de tecnología de internet. Él es el que maneja esos servicios a plenitud. Él es el que establece las pocas licencias que en Cuba se conceden y también, como te decía, es el hombre que se encarga
de importar los productos electrodomésticos, incluyendo entre ellos a las computadoras, a los módems, a los faxes, etcétera. Ese es Ramiro Valdés, un hombre de confianza extrema, un buen policía que cumple su labor de reprimir, y eso es lo mejor que puede hacer Ramiro Valdés en cualquier lugar del mundo, esté en Venezuela o esté en Cuba. Reprimir es lo mejor que conoce. La situación electroenergética de Cuba es lamentable. En Cuba se han producido por décadas grandes apagones de muchas horas. Los mantenimientos a los centros de producción de energía eléctrica en la isla son mínimos, confrontan muchos problemas, más allá de la ausencia, de la falta de escasez de petróleo, que en los últimos años el presidente Chávez evidentemente le ha resuelto al régimen de la isla. Pero en Cuba hay serios problemas energéticos. En una ocasión Fidel Castro pues pretendió resolver este problema importando una gran cantidad de pequeñas plantas eléctricas y que creaban complejos electroenergéticos. Porque este es un punto importante para crear simbologías nuevas, para utilizar nuevas frases en los discursos oficiales y no oficiales. El régimen cubano es especialista. Entonces crearon grupos energéticos, electroenergéticos, que también resultaron en fracasos. Y por eso todavía vemos en Cuba, a pesar de las inversiones de los últimos años, vemos muchos problemas de apagones, de falta de energía. Señor Corzo, finalmente quisiéramos saber su opinión, dada la trayectoria que usted conoce como presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, del señor Ramiro Valdés, ¿qué aporte podría dar él al racionamiento eléctrico para venir a comandar ese trabajo aquí en Venezuela? ¿Y qué mensaje le envía usted a los venezolanos cuando tenemos a este alto funcionario del gobierno cubano que viene a ejercer labores de gobierno también en Venezuela en materia eléctrica? Honestamente, yo no creo que Ramiro Valdés esté capacitado para resolver ningún problema eléctrico, absolutamente ninguno. Y te repito, Ramiro Valdés, el trabajo al cual está acostumbrado, al cual fue, ha sido entrenado y para el cual evidentemente nació, es el trabajo de la represión. Por lo tanto, yo me cuidaría de un represor tan eficiente, tan hábil y con tan pocos escrúpulos como Ramiro Valdés. Muchos de los muertos de Cuba y las prisiones de Cuba, en un momento en Cuba, en una isla de 6 millones y medio de habitantes, en esa época llegaron a haber 70.000 prisioneros políticos. Esto confesado por el propio dictador Fidel Castro en el año 65-66, cuando empezó el llamado Puente de Camarioca. 70.000 prisioneros políticos, y en ese momento el ministro del Interior era Ramiro Valdés, responsable de haber apresado a esa gran cantidad de personas que simplemente, en su inmensa mayoría, lo que buscaban era democracia y libertad. Muchísimas gracias, señor Corzo. Pedro Corzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica de Cuba, desde Miami, Florida, Estados Unidos, dándonos un perfil de quién es Ramiro Valdés, quien viene a encargarse del racionamiento eléctrico en Venezuela. Fíjate que...